Estamos cada vez más cerca del proceso electoral. Ya se tiene prevista la fecha en que las cajas con material electoral serán enviadas a los distintos departamentos del país. A continuación, tienen más detalles. El Tribunal Supremo Electoral avanza con la logística de las elecciones generales que se llevarán a cabo el domingo 25 de junio. Por tal razón, continúan con el traslado del mobiliario, equipo electoral y kit que llegarán a los centros de votación. Actualmente están trasladando atriles, mesas electorales, sillas para las juntas receptoras de votos, entre otro tipo de insumos para los diferentes departamentos del país. De la República, tenemos estimado que inicie el 19 de junio. Otra cosa es el embalaje, que esperamos poder iniciarlo aproximadamente el 13 de junio del presente año. Mil gracias. Ahora bien, finalmente, ¿este envío se hace por medio envían al mismo tiempo a todos los departamentos o cómo funciona? No, lo hacemos por orden de prioridad. Lo primero que se embala son las cajas electorales destinadas para el voto en el extranjero y se la entregan a la junta respectiva a efecto de que se encargue de su transporte. En el caso del territorio nacional establecemos un orden de prioridad tomando en cuenta aquellos departamentos que se encuentran más lejanos, es decir, razones de distancia y también por razones de la complejidad de distribución dentro del mismo departamento. Entonces, por ejemplo, iniciamos por departamentos lejanos como Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos.